González, ¿qué valoración hace de la situación en la que queda la sanidad pública madrileña después de las noticias que tenemos del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Señor González, en estos tiempos, tampoco proclives para ello, todos los madrileños nos llevamos de verdad una alegría muy grande la semana pasada. Una alegría muy grande, porque la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como usted bien sabe, ha decidido mantener la suspensión cautelar del proceso de privatización del sistema sanitario público que quería hacer usted y su gobierno. Y usted, el mismo que ha hecho oídos sordos a los argumentos que le hemos dado en esta Asamblea. Usted, que no ha querido en ningún momento escuchar a los profesionales sanitarios de nuestra comunidad. Usted, que no ha querido tener en cuenta el clamor de los madrileños, de miles de madrileños, en las mareas blancas que se han producido en esta ciudad. Usted, señor González, usted ha tenido que someterse a la justicia. Y la justicia ha paralizado su privatización sanitaria. La ha privatizado por oscura y por irreversible. Un proceso, ese de privatización que ustedes querían hacer, que ha sembrado las suficientes dudas razonables en la justicia como para no dejarle a usted, ni a su gobierno, ni a su partido, seguir adelante con él. Porque le voy a decir algo, señor González. La sanidad pública no le pertenece a usted, no le pertenece a su partido y no le pertenece ni mucho menos a su gobierno. Sé bien, señor González, porque ya le conocemos, que usted no ha llegado hasta aquí para dar su brazo a torcer por una decisión de los jueces. Sé muy bien que usted va a esperar, que va a intentar que vengan vientos mejores para volver a intentarlo. Usted nunca pensó en mejorar la sanidad pública. Usted nunca pensó en gobernar la sanidad pública. Su único proyecto era vender la sanidad pública a los grupos empresariales para que hiciesen negocios, señor González. Pero ahora ya usted no va a poder hacerlo. Desde luego no lo va a hacer en esta legislatura. Ahora la cuestión es otra, señor González. La cuestión es, ¿qué va a hacer en esta legislatura con nuestro sistema sanitario? La cuestión es saber si va a poner fin a las derivaciones de pacientes al sector privado. La cuestión es saber si va a acabar con los recortes de personal sanitario en nuestro sistema público sanitario. La cuestión es saber si va a reducir las listas de espera. La cuestión es saber cuál es el futuro de miles de profesionales de la sanidad en Madrid que tienen en este momento contratos de un mes e incluso de días, señor González. Usted puede tener la tentación de dejar que nuestra sanidad se degrade, pero quiero que sepa una cosa, y quiero que la tenga muy clara, señor González. Los socialistas vamos a estar vigilantes. Vamos a denunciar cada descuido. Vamos a denunciar cada abandono de la sanidad que hagan ustedes. Ya todo el mundo sabe en esta comunidad, todo el mundo sabe en la región de Madrid, que no han desistido de privatizar nuestra sanidad. Por eso es bueno que usted sepa que ni nosotros, ni la sociedad madrileña, vamos a desistir en su defensa. Señor González, vamos a resistir y les vamos a ganar a usted y a su partido en ese intento. Muchas gracias, señor Echeverría. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Gracias, señor presidente.